Capaz es un festival que es idea de Pedro Alba. Yo soy Pedro Alba, Pedro Alba, Pedro Alba, Pedro Alba. Y le devuelvo la palabra a Raúl, que era suya. Sobre todo es poner en contacto gente que está un poco dentro de la misma, de los mismos planteamientos, ¿no? El antisistema, el contrasistema, el contramarketing, la contrapublicidad, el contra todo un poco. El cine alternativo hoy no solo tiene que llevar un discurso político coherente, sino que tiene que ser coherente en sus formas. ¿Qué tipo de cine habría que proyectar en las acampadas del 15M, por ejemplo? Los científicos dicen que su inteligencia es destacable. En el cráneo, el cerebro del cerdo parece una versión a escala del humano. Nunca antes había interactuado así un cerdo con el mundo moderno. Consiste en el Festival de Cine Performance y Cine Antisistema. Es un festival internacional que se hace en circuitos independientes, que muestra piezas independientes. No puedes hacer un cine anticapitalista y utilizar las convenciones del cine capitalista. ¿Cine de palomitas? Pues igual no, ¿no? ¿Cortometrajes de palomitas? Como, en fin, no voy a hablar de nada ni de nadie. La intención del festival es hacer pasar a la gente un buen rato. Pasárnoslo bien y comer palomitas, comer palomitas, comer palomitas. Yo me lo planteaba de otra manera. ¡Buenas, forastero! ¡Qué loca está, Eva! Altura. ¡Buenas, forastero! Qué loca está, Eva. Altura. La trayectoria de los cineastas comerciales suele ser al revés, ¿no? Primero te hacen un montón de cortos y luego te hacen el primer largometraje, ¿no? Aquí ha sido más o menos. Aquí se hizo el primer largometraje y luego vinieron un montón de cortos. 1. ¿Tendrán la nacionalidad española las obras realizadas por una empresa de producción española o de otro Estado miembro de la Unión Europea establecida en España, a las que sea expedido por órgano competente certificado de nacionalidad española, previo reconocimiento de que cumplen los siguientes requisitos? No queremos films falsos, bien acabados, brillantes. Los preferimos torpes, groseros, pero vivos. No queremos films de color de rosa. Los queremos de color sangre. Hay que jugar y jugamos con todos los juguetes. Con la cámara, pero también con, no sé, con nuestros cuerpos. A veces con la teatralidad, a veces con el humor, no sé, con lo que pillamos por ahí, ¿no? Es un poco el principio collage que tú también has hablado de él, ¿no? No, no me retrates por la mía. Pero estás muy guapa, abuela. Estás muy demoníaca. Autogestionarse
obras audiovisuales y generar circuitos y generar formas de distribuirlas y tal. Cada miembro va a su rollo, uno es más performático, otra es más política, yo quizás sea más estructural. Un cine performativo en el que pasan cosas que sugieren y que abren cabezas y un cine de guerra, de guerrilla absolutamente mental, ¿no? Lo importante no es la obra, sino el camino que recorres hasta llegar a ella. Una película cinematográfica, según la ley, es aquella que está hecha para distribuirla en salas comerciales. Lo que no es una película cinematográfica se le llama otra obra audiovisual. A mí el cine me parece el cine me parece una cosa terrible. Uf, maneja dinero, montones de personas, es un rollo patatero, es una cosa ortopédica. En un mundo simple respirar es complicado, comprar es muy simple, si quieres respirar en un mundo simple simplemente sé simple. Simple respirar es complicado, comprar es muy simple. Me considero dentro del otro grupo, ¿no? De los que no hacemos cosas para proyectarlas en cines comerciales, ¿no? Acuérdate de las primeras vanguardias, ¿no? De Richta, o de Buñuel, o de Man Ray, o de Duchamp, o de Leger, es decir... Ustedes son unos pájaros hambrientos que no dejan a los otros comer. Ustedes son unos pájaros hambrientos que no dejan a los otros comer. En segundo lugar, decir, la documentación de una performance es una metonimia, es una parte de la visión de la acción, no es la totalidad de la acción, siempre es un fragmento, ¿verdad? Es muy importante revisar todo el cine rupturista. No solo una vez al año y con poco público, sino muy frecuente en muchas partes, ¿no? Va a ser cuestión de medir ahora solo las fuerzas cerebrales, la inteligencia y la capacidad de sumar que tienen los colectivos independientes.